Buenos días, soy Susana, mi nombre es Susana Bobadilla, soy de Paraguay. El DHIS2 es una experiencia muy grande, es muy significativa para el país, ya que podemos analizar los datos en tiempo real, hacerlos la carga y podemos capturar los casos en el sitio en donde estemos trabajando el terreno. Es una linda experiencia, ya que podemos compartir las experiencias de los otros países. Y es un orgullo y un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia muy grande. El BPD Smart utilizamos el ingreso de datos de la parálisis flácida aguda, sarampión y rubéola. Inició en noviembre del año 2023 y el inicio del piloto del BPD Smart inició el 15 de abril del 2024 y aún estamos en el monitoreo semanal de las 4 semanas consecutivas. La verdad ha hecho un impacto bastante amplio, ya que pudo facilitar el análisis más que nada de los datos. Hubo una facilidad en realizarlo en cualquier punto o territorio del país y lo que esperamos es poder ampliar eso a todo el territorio nacional de la República del Paraguay. Y que estoy muy agradecida y muy contenta por formar parte de esta experiencia muy linda.